El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You. Buenos días, bienvenidos al Centro Hispano Presenta. Estamos aquí en una nueva edición de nuestro programa para ayudar y hablarle a toda esa comunidad latina acerca de los programas que se están llevando a cabo en nuestra ciudad y en todos sus alrededores. Estamos aquí el día de hoy, después de tener un tiempo sin presentarnos en el programa. Estamos de regreso deseándoles a todos un feliz año nuevo, ya que no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí desde el año pasado. Y a invitarlos a todos a sintonizar nuestro programa para que se eduquen un poquito más acerca de las actividades que se están llevando a cabo en el Centro Hispano y también en la comunidad de Reading. El día de hoy estamos aquí con una compañera del Centro Hispano. Su nombre es Anabel Adame y ella nos va a estar hablando un poco acerca de su posición en el centro y también acerca de nuestra la nueva temporada que vamos a estar haciendo taxes. Vamos a estar preparando taxes en el centro y ella nos va a estar hablando un poco acerca de eso y todo lo concerniente a lo que las personas necesitan para ir al centro. Buenos días, Anabel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días. Bien. Qué bueno, me alegro. Háblanos un poco, ¿quién eres? Acerca de ti, acerca de lo que tú haces en el centro y lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante en esta temporada de taxes. Bueno, esta temporada es el tiempo de los taxes. El año anterior no se había hecho, pero hace 2 años y los años anteriores de eso los habían hecho los impuestos en el Centro Hispano. Este programa es gratis para la comunidad. Toda la gente del condado de Berks County puede compartir con nosotros, se hacen impuestos, como les había comentado, es gratis, solamente tienen que traer el W-2, cualquier tipo de seguro social, si están recibiendo eso también. Para los que van a poner dependes, es bien importante que traigan el acta de nacimiento y el seguro social de los niños. Ok, Anabel, este programa tengo entendido que es a través del Benefit Bank, ¿correcto? Sí. Ok. En donde ya dijimos que va a estar siendo el programa se va a estar llevando a cabo en el centro. ¿Cuándo van a empezar a preparar los taxes en el centro? Los taxes ya empezaron. Empezaron ayer. La temporada empieza el 23 de enero. Se toma hasta es abril 8, el sábado va a ser el último día que el Centro Hispano va a promover los taxes. La temporada se acaba hasta el 16 de abril, pero nosotros desde enero 23 hasta abril 8, que es un sábado. Oh, es decir que el programa empezó desde ayer, o sea, uh-huh. Ya las personas pueden empezar a hacer las llamadas para hacer su cita e ir a preparar sus taxes mientras tengan su W-2? Sí. Para hacer una cita tienen que llamar al Centro Hispano. Tenemos un horario, este horario es diferente a los años anteriores, ya tenemos más horas para la gente que sale tarde de trabajar, lo estamos tomando en consideración y también tenemos fines de semana ahora. El horario es de lunes a sábado, va a ser de 1 a 4 el lunes. Martes es de la 1 hasta las 7 de la noche. Miércoles es de la 1 de la tarde hasta las 4, igual que lunes. Jueves también va a ser de 1 hasta las 7. Viernes es de 1 hasta las 4. Y sábado es de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Oh, ok, bien importante para todas esas personas que estén interesados y que tengan que ir a trabajar y no puedan por el horario, bien sea primer turno, segundo turno, hay diferentes posibilidades para ustedes. Simplemente tienen que llamar al Centro Hispano, comunicarse con Carlos, uh-huh. Él les dará la cita y uno de las personas que se encargue de hacer los taxes, el día de su cita le va a preparar sus taxes. ¿Qué tipo de taxes, Anabel, van a estar preparando a través de la jornada que empezó desde ayer y se va a alargar hasta el mes de abril? Los taxes que se hacen son household taxes, puede ser taxes que sean married jointly también para los que son casados que quieren hacer los taxes con su pareja, itemized taxes,
Los taxes que no hacemos, pero María, que es la supervisora de este departamento, puede considerarlo. Tendría que hacer cita y consultar con ella primero. Serían taxes que tienen que ver con recibos, algo que tiene más detalle como negocio. Eso no lo hacemos, pero hay posibilidad si se habla con María y se deja saber con tiempo que ella le puede hacer eso. Pero esto es más para la comunidad, para hacerlo gratis, los taxes que son de familia y son itemized. Okay. Yo me he topado en varias oportunidades con diferentes personas y ellos me han preguntado si nosotros preparamos taxes y les he dicho que sí, pero ellos me han preguntado también si van a estar preparando taxes de años anteriores. O sea, estas personas que usualmente no han preparado los taxes porque no han trabajado o han trabajado muy poco y deciden no preparar los taxes para esta jornada que se van a estar haciendo taxes. ¿Ustedes van a preparar taxes de años anteriores, 2015, 2014? Sí, los taxes se van a hacer del 2015, el año anterior, el de 2014 y posiblemente hasta el 2013. So, tenemos esa variedad de años que se pueden hacer para la gente que no tuvo tiempo de hacerlos el año pasado por cualquier razón que no les dio. Si a esa oportunidad le dejamos saber si tiene algún penalty por no hacerlo a tiempo, eso se le avisa también. Para la gente que tiene que pagar la multa por no hacerlo a tiempo, me han preguntado a mí anteriormente si esto es algo que se tiene que hacer de un pago. No, tenemos la opción de hacerle pagos a la gente para que no se preocupen, porque como si hace 2 años que no lo han hecho, va a haber una multa que pagar por no hacerlo. Pero eso no es para que se preocupen y digan que tienen que hacer un pago grande. Eso se hace a pagos, para que tengan la tranquilidad. Ok. Anabel, otra preguntita que tengo para ti. Dijiste que los requisitos son básicamente la W-2, pero también tengo entendido que necesitan otras cosas. Las personas, if you can put the flyer up, en este papelito que tengo acá están toda la información itemizada de todo lo que necesitan. ¿Nos pudieras decir un poco más acerca de cada documento que necesitan las personas para poder presentar sus impuestos? Lo más importante que tienen que hacer es traer el W-2, el ID de la persona, seguro social, pero para uno que está reclamando un depende, ahí es cuando van a necesitar la acta de nacimiento y el seguro social de cualquier persona que están reclamando de depende. El W-2, también hay otros documentos que se pueden hacer para reclamar impuestos, como el seguro social, 1099-R, hay varios documentos que se reclaman en estos impuestos. Todos los pueden traer y todos se usan en la misma aplicación. Pero muy importante sería para mí es los dependes. Muy importante que traigan el documento del acta de nacimiento del seguro social, porque este año va a haber una regla nueva. Han habido problemas anteriormente cuando están reclamando los taxes de los dependes. Este año, basado en esa razón, los taxes empezaron el 23 de enero. Pero para la gente que ya empezó a hacerlos y la gente que lo va a hacer pronto, no van a empezar a dar los cheques directo depósito hasta el 15 de febrero. Es cuando lo van a empezar a dar. Normalmente esto cualquier otro año se daba rápido, pero este año por la razón de chequear los dependes que lleven el seguro y la acta de nacimiento, por esas razones es que se va a tardar un poco más. So, hasta febrero 15 es cuando van a empezar a dar los cheques y los que tienen depósito directo lo van a recibir a más tardar la última semana de febrero. Oh, ok, bien importante para esas personas que muchas veces necesitan los taxes y están apresuradas por saber cuándo van a empezar a llegarles la devolución de cuando solicitan los taxes. Sí. Este año es diferente, tienen que tomar eso en mente, que se va a tardar un poco más y es por esa razón. Porque normalmente si uno aplica ahora, para la última semana de enero, ya lo tienen. Pero como se cambió esa regla, todos tienen que ser pacientes. Después del 15 es cuando uno puede esperar y llamar y preguntar, ok, ¿dónde están mis taxes?
Oh, okay. Anabel, otra pregunta que tengo, y es en referencia al mismo flyer que estábamos viendo en pantalla hace unos cuantos minutos. A través de este mismo servicio que ustedes están ofreciendo, ¿aquellos padres que tengan hijos estudiantes van a poder solicitar lo que es la ayuda financiera, lo que le conocen muchas personas como la FAFSA, para solicitar la ayuda financiera para sus muchachos para que puedan ir a la escuela secundaria? Sí, después de que ellos acaben la aplicación para los taxes, se les va a dar la copia y con eso pueden usarlo para la aplicación de la FAFSA. También para los estudiantes, otra cosa muy importante, y los padres, un hijo que esté estudiando y esté trabajando, los papás los pueden reclamar como un depende, pero también el estudiante que esté trabajando se puede reclamar él mismo y hacer sus W-2 también. Oh, es bien importante saber eso, Anabel, ya que muchas personas tienen esa confusión siempre de que, oh, debería declarar con mi papá, o debería declarar solo. Es siempre bien, bien confuso para ellos. Entonces, ustedes, para esas personas que tienen ese tipo de dudas, ¿debería hacerlo con mi papá, debería hacerlo solo, o no sé si llenar los taxes como si estuviera casada, o como si estuviera divorciada, separada? Ustedes pueden aclarar todas esas dudas para las personas. Sí, esa es una de las grandes dudas, son los estudiantes, los que trabajan, pero al mismo tiempo los papás todavía los reclaman como depende. Las dos cosas se pueden hacer para que el papá reciba el crédito por depende, porque el hijo depende del padre, pero también el estudiante, como trabaja, puede reclamar su W-2, y ese no va a ser ningún problema para que ninguno de los dos afecte. Y como se había comentado, eso, después de que hagan los taxes, le reciben la copia y eso lo usan para la FAFSA, que es muy importante también hacerlo lo más pronto posible porque la temporada ya empezó. Okay. Otra pregunta, Anabel, acerca, y es algo que muchas personas se preocupan, que les dicen, tienen ese miedo que les han dicho anteriormente, oh, si usted no ha tenido seguro médico durante todo el año, le van a cobrar un impuesto, le van a cobrar un dinero extra, lo van a multar. Estas personas tienen que presentar, si no tienen seguro médico o bien sea que lo tengan, todas las personas que van a llenar sus impuestos tienen que mostrar un formulario en el cual prueban que tienen seguro médico, ¿o cómo funciona esto? ¿Sabes acerca de esto? O me estoy adelantando demasiado. Normalmente todos los que reciben seguro médico reciben una carta por correo, ya la debían de haber recibido. Yo creo, si no estoy mal, es un 1095B. Ese documento ya todos lo han recibido, a ese tiempo lo llevan también con su W-2 y todos los otros documentos que se han mencionado anteriormente. Eso solamente es prueba. Lo que se pregunta es si tuvieron seguro durante el año, si sí o no. Si no, si fue cierto tiempo, algunos meses, tiene que dejar saber eso. Para los que no tuvieron seguro, hay un perdón que se puede aplicar, si es que ellos cualifican para un perdón, para no pagar la multa. Los que sí tienen que pagar una multa, de nuevo hay un plan de pago para que no se preocupen que tienen que pagar una multa grande a la misma vez. Oh, ok. Anabel, y otra cosita, las personas tienen algún, para las personas que van a llenar los impuestos en el centro hispano, ¿tienen que tener algún límite en el ingreso que ellos han tenido durante todo el año? ¿O puede ser cualquier persona con cualquier número de ingreso? Porque hay personas que ganan $20,000, como hay personas que pueden ganar $200,000. ¿Eso tiene algo que ver en la manera en la que ustedes preparan los taxes? Sí, hay una gran diferencia, porque si entonces estamos hablando de alguien que recibe $20,000 al año, ese es un, más seguro que es un W-2 o seguro social, algo bien básico, algo que se puede hacer. Para una persona que recibe $200,000, es un tipo de W-2 un poco más complicado. Ese es el que me había referido, que se tiene que hablar con María Delgado, oh, hacer cita, que eso más seguro es más detallado. Tiene recibos, tiene que tener un negocio también adicional para que tenga un ingreso tan grande. Eso es por cita y por consulta con María Delgado. Oh, ok, bien importante. Ahora que mencionaste eso de si las personas tienen un negocio, ¿las personas que tienen negocios pueden ir a declarar sus impuestos en el centro?
Sí. ¿Sí? Si tienen un negocio, pueden ir a declarar sus impuestos. También tienen que saber cuánto es que se gastaron en el año, que vengan preparados con todos los detalles. Nos gastamos X cantidad en gastos de cualquier cosa, del negocio. Hay gente que también, como las agencias, hay algunas agencias que piden que tengan uniforme especial, botas especiales. Eso se puede poner en los impuestos también, como un gasto de trabajo. Ok, y para cambiar un poquito el tema, es acerca de lo mismo, pero en otros detalles. ¿Van a estar solicitando voluntarios o ya tienen las personas que van a estar asistiendo para el programa de impuestos que van a hacer ahora? Ya tenemos voluntarios para este año, pero para los años que entran siempre es agradecido que la gente de la comunidad quiera tomar parte en ayudar. Como ya hemos dicho, eso es voluntario, es para ayudar a la gente. Si hay alguien que esté interesado, el Centro Hispano entrena a la gente que quiera hacer los impuestos para el año que vaya a entrar. Para este año ya tenemos suficiente gente. Ok, es bien importante que las personas lo tengan en mente si ustedes están interesados o saben preparar taxes, no para esta temporada, pero sí para la próxima. Con muchísimo gusto nosotros podemos recibirlo, ya que siempre es necesario, porque mientras más voluntarios tengamos, más personas podemos uh-huh. ayudar en la comunidad. Anabel, de nuevo, te pregunto para itemizar cada documento que se necesita para que las personas lo tengan bien claro, ya que muchas personas a lo mejor nos están sintonizando ahora. ¿Cuáles son los documentos que las personas deben llevar exactamente para que puedan ir a presentar sus impuestos en el Centro Hispano? Los documentos importantes para reclamar los impuestos sería cualquier W-2, cualquier forma, 1099, real estate, mortgage, esos gastos también se tienen que llevar. Eso viene en otro documento también, como un W-2, seguro social. Todos esos se tienen que llevar. La identidad de la persona, el acta de nacimiento del depende, no para el adulto, solamente el depende, head of household, necesita seguro social también para que nosotros hagamos copias para mandar al IRS para que ellos tengan esa prueba, porque es uno de los documentos muy importantes que ellos piden. Ok, y de nuevo, los días que van a estar haciendo taxes para que las personas tengan claro qué días tienen la oportunidad de ir a presentar sus impuestos. Los impuestos se pueden reclamar de 6 días a la semana, lunes a sábado. Lunes es de 1 a 4, martes de 1 a 7, miércoles de 1 a las 4, jueves de 1 a 7, viernes de 1 a 4 y el sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bien importante, ya saben, todas esas personas que quieran presentar impuestos y tengan que trabajar, pueden llamar al Centro Hispano, a la oficina, el teléfono es el 610-685-1265. Pueden hablar con Carlos y él con mucho gusto les dará la cita para que pueda ir a presentar sus impuestos en el Centro Hispano con cualquiera de las muchachas o los muchachos que vayan a estar presentando, ayudando a las personas a presentar sus impuestos. ¿Algo más que quieras añadir, Anabel, aquí el día de hoy? No, solamente que es bien importante que los hagan, no se preocupen sobre las multas que puedan recibir de los años anteriores. Eso es algo que se hace en plan de pago para que la gente no se preocupe. Le damos la información, los correos donde se tienen que mandar y suficientes copias para que ellos puedan mandar estos envíos. Fue una de las preguntas que tuve esta semana, que otros lugares no le están informando. Puede ser plan de pago y nosotros le damos la dirección a dónde es que los tenemos que orientar para que sepan exactamente cómo acabar con ese pago. Tienen hasta el 16 de abril para reclamar los impuestos de este año, pero el Centro Hispano solamente va a estar ofreciendo este servicio gratis hasta el 8 de abril, que sería un sábado. Ok, ya saben, tienen tiempo desde a partir del día de hoy, porque empezaron ayer, pueden empezar a hacer sus llamadas hasta el día 8 de abril, en el cual pueden hacer su cita y así pueden solicitar sus taxes. No se vayan a molestar si le decimos, para hoy no podemos, porque probablemente estamos ya un poco ocupados. Uh-huh. Puedo entender que el calendario ya está un poco cargado, so tienen que ser un poco pacientes, pero con mucha seguridad nosotros le ayudaremos a llenar sus taxes. Y si tienen alguna otra pregunta, pues con muchísimo gusto pueden llamar al centro y hacer las preguntas que tengan acerca de los impuestos y otras cosas también. Anabel, ¿nos querías decir algo más? Sí, en cuanto se hacen los taxes, nosotros
luego le vamos a dejar saber si cualifican y si fueron aprobados. Esto no es una espera que tienen que quedarse ahí mucho tiempo. Después de que se llena toda la información, le avisamos, ok, se aprobó. Solamente tienen que esperar que llegue el depósito o por correo el cheque, o si quieren un bond, eso se le va a avisar. Pero eso, como le había dicho, no se toma nada de tiempo. La espera, si lo hacen con tiempo, no se va a tardar, pero se avisa en ese mismo día que están haciendo los impuestos. Nosotros le dejamos saber que si fueron aprobados y que se va a mandar por depósito. 2 semanas es lo que se tarda. Ok. Bien importante que las personas tengan esto claro, ya que pues es un proceso que toma tiempo, pero no es tanta la espera. Uh-huh. Con muchísimo gusto, ya como les mencionaba anteriormente, el Centro Hispano los orienta acerca de todos los pasos que deben hacer, le dicen todos los documentos que necesitan, y dependiendo de cada caso, porque cada caso es individual, con muchísimo gusto nosotros le podemos ayudar en lo que sea necesario. Así que pues ya regresamos en unos cuantos minutitos para seguir hablando, y en este caso va a ser con Benita Mejía acerca de las personas que quieran hacerse ciudadanas, que tengan varios años aquí en los Estados Unidos y pues no tengan muchos ingresos. Benita Mejía trabaja para el programa Community Justice Project y ella nos va a estar hablando acerca de las diferentes oportunidades que ofrece el gobierno federal para poder ayudar a todas estas personas que necesitan tener su ciudadanía. Y agradeciéndole a Anabel por estar aquí el día de hoy y ayudarnos e informarnos acerca de la preparación de impuestos para el año 2016. Así que muchísimas gracias por estar aquí y sintonizarnos, y ya regresamos unos cuantos minutitos. Gracias, Anabel. Gracias. El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You.
Buenos días, estamos de regreso aquí en Centro Hispano Presenta. Como les estaba diciendo en la parte anterior, estamos de regreso para hablar un poco con Benita Mejía acerca de su organización y el programa que ellos llevan a cabo en Community Justice Project. Voy a darle la bienvenida a Benita para que ella misma se introduzca y ella misma nos diga qué se trata el Community Justice Project. ¿Cómo estás, Benita, el día de hoy? Pues estoy muy bien, muchísimas gracias. Realmente quiero agradecerte por esta invitación porque es siempre bueno hablar con la comunidad y mantener la comunidad informada. Sí, de cosas que son bien importantes, por ejemplo, como venir a ser parte de este país. Pero antes de nada, pues mi nombre es Benita Mejía y yo trabajo para el Community Justice Project, y pues hemos estado un poco de tiempo aquí en la comunidad, y lo que nosotros hacemos mayormente es proveer representación legal a familias de bajos ingresos en casos que no sean criminales. Con el tiempo de uno ver todos los casos aquí, pues también vinimos a siempre los jefes me preguntaban ¿cuál es la mayor necesidad en Reading? Uh-huh. Yo creo que una de las mayores necesidades en Reading es inmigración, porque este es un pueblo de muchísimos inmigrantes, vemos. Entonces, pues ahora tenemos nosotros un abogado de inmigración, y entonces yo también he venido a formar parte, pues a trabajar un poco en el proceso de inmigración, y lo que yo hago particularmente es trabajar con naturalización, o sea, en el proceso de cómo venir a ser parte de este país. Pero realmente nosotros proveemos representación legal a toda familia de bajos ingresos en casos civiles, como son problemas en el empleo, el laboral o discriminación. También en el proceso, si usted es elegible para algún beneficio público, que usted tenga dificultad en obtenerlo, porque algunas veces lo que falta es que me piden alguna prueba y no sé cómo obtener ese papel. Uh-huh. No sé quizá cómo redactar una cartita o simples cositas. Entonces nosotros también ayudamos en eso, y si algún malentendido entre la persona de la agencia y el cliente, pues nosotros estamos como intermediario, representación legal. Claro que sí, sí. Ayudando a la comunidad, como sí. Digo yo, ayudando a todas esas personas necesitadas. Y pues como nos estabas mencionando, tú te especializas en el área de naturalización, aquellas personas que quieren convertirse en ciudadanas de los Estados Unidos, que han estado aquí por una serie de años y pues necesitan legalizarse completamente, porque unas personas pues ya están como a mitad, necesitan legalizarse completamente, entonces tú los ayudas con ese proceso. Sí. ¿Quiénes pudieran aplicar para ser ciudadanos de los Estados Unidos, Benita? Toda persona que ha estado viviendo en el país por 5 años como residente legal de Estados Unidos y es mayor de 18 años, puede aplicar para la naturalización, para venir a ser parte de este país. También las personas que han vivido legalmente en este país por 3 años, que son casadas con un estadounidense, que el estadounidense ha sido estadounidense por 3 años, que han sido casados 3 años, y ella tiene residencia por 3 años, entonces también pueden aplicar a los 3 años. También puede aplicar para ser residente permanente estas personas. Bueno, si uno, por ejemplo, también tiene algún problema de salud, también puede aplicar para la naturalización y bien facilito. Es decir que mayormente que tenga un poquito de inglés, que sepa un poquito de inglés, Bárbara, sí, también se entiende eso. Se necesita. Eso. Pero también hay personas que la pueden coger en su propia y en su propio idioma. No importa el idioma que sea, usted lleva su intérprete el día de que usted vaya a coger el examen. Lo único que para eso se necesita una condicioncitas que no son muy difíciles de conseguir. Si usted ha estado en el país por 15 años como residente permanente, y usted tiene 55 años de edad o más, usted puede cogerla en su propia lengua. Okay. También si usted ha sido residente permanente en el país por 20 años y usted 50 años de edad o más, usted también puede cogerla en su propia lengua. Si usted tiene una discapacidad mental que le obstruye de aprender el idioma y el doctor puede probar eso, porque hay una forma que hay que llenarla a través de, para que
inmigración la puede aceptar, también usted puede cogerla en su propia lengua, siempre usted llevando a su intérprete. Ok, ¿y estas personas necesitarían algunos, o cuáles son los requerimientos generales que las personas necesitan para poder llegar a tomar la ciudadanía? Bueno, como dijimos anteriormente a eso, tenemos que tenemos que tener 18 años de edad, tenemos que tener el tiempo de vivir aquí. Si la va a coger en su idioma, tenemos que cumplir con esos requisitos ya mencionados ahora. Ahora, el costo de la ciudadanía está costando ahora $725. Y es un poquito tedioso eso. Pero hay muchas formas de cómo nosotros, la persona puede conseguirla gratis, sin, entonces, un waiver para los $725, y esas son esas personas que pueden probar que están por debajo de la pobreza federal. Ok, so estas, ya que nos mencionaste esto, ¿quiénes pueden aplicar para obtenerla específicamente? ¿Quiénes son esas personas que pueden aplicar para obtener la ciudadanía gratis? Por un ejemplo, todas las personas que pruebe, ahora pruebe que está por debajo de la pobreza federal. Probarlo no es, tú sabes, hay que probarlo. Okay. Las personas que no están, por ejemplo, la persona que está cogiendo Medicaid o que está cogiendo food stamps, son elegibles automáticamente. No hay ninguna discusión, eso. Son, como yo le digo, Bambi, VIP. Sí. Ahora, cuando usted tiene también un problema, por ejemplo, que no es usual en su vida, es lo que llamamos que tiene un hardship. Entonces, una situación difícil, por ejemplo, tenía, usted quizás podría proveer los $725, pero un familiar se le enfermó, tuvo que, usted puede probar que compró la medicina, tuvo que viajar de repente, cualquier cosa que sea considerado no usual en su vida, que le afectó a usted de conseguir ese dinero para hacerse ciudadano, pues también puede ser quizá un poco elegible, depende de qué piense el agente de inmigración, porque ellos tienen poder, ellos pueden decidir. Pero también las otras personas son aquellas que están trabajando, pero no ganan muchísimo. Nosotros hay una tabla en la cual nosotros nos regimos, depende del número de la composición familiar de la familia y del número de familia que haya viviendo allá y de cuánto ganen toditos juntos, porque hay que contar todo. Yo pienso que esta tabla está en internet, es lo mismo que tú estás diciendo, sí. De la pobreza. El Federal Guideline of Poverty. Ajá, sí. Eso si ustedes tienen acceso al internet, pueden buscarlo en internet, sí. Y allí sale las indicaciones de cuántas personas puede vivir en su casa y el ingreso total que deben tener para poder calificar, para poder aplicar para, sí, la ciudadanía gratis. Okay. He tenido muchos comentarios de personas que me han dicho, oh, pero ese programa va a acabar, o ya no existe. El programa existe. Existe, y hasta ahora yo no he oído ningún rumor de que vaya a terminar. Realmente ha existido siempre, porque yo me acuerdo, yo hice la ciudadanía hace 35 años por ahí, y yo no me acuerdo que yo haya pagado. Yo no sé si me aplicaron este programa mismo, pero posiblemente sí, porque yo no me acuerdo que haya pagado por eso. Eso fue en Nueva York, y yo me acuerdo que pagué por la huella digital y cosas así, pero no por hacerme ciudadana. Entonces, esto ha existido siempre, lo único que era un poco más difícil de antes, como venir a ser elegible para eso, porque la persona no tenía mucha, quizá. No había una aplicación, definitivamente no había una aplicación que uno llenara y para aplicar para eso. Y entonces la persona tenía que buscar muchos documentos, había que hacer como un affidavit diciendo tu situación. Era un poco difícil. Pero hace como algunos 10 años que esta aplicación existe. Y sí, si usted prueba que usted está por debajo de la pobreza federal. Personalmente es totalmente sencillo, tú llenas, sí, la aplicación, la envías y como, sí, a las 3 semanas te envían la respuesta. No es nada complicado. Incluso Benita está mencionando que ella tuvo que cancelar que ella tuvo que pagar por las huellas. Yo tuve que ir y no hubo ningún costo para eso. No, en ese tiempo, nada más que pagué, yo me acuerdo, por sacar, pero no la huella, en inmigración allá, era como que uno tenía que
poner las huellas digitales para probar que usted no tenía ningún caso criminal. Para eso era ir al precinto, como uno le llama, como yo le llamábamos así. Okay, Benita, y para estas personas pues que están interesadas en hacerse ciudadana, más o menos, tú que tienes un poco más de experiencia con todos estos procesos, ¿cuánto tiempo se tarda el proceso para hacerse, para hacer la ciudadanía? Pues yo pienso que ahora está tardando un poquito más, y pienso que depende también de la gente que la recibe en la oficina de inmigración. Algunos sí están tardándose un poquito más. De antes, vamos a decir, para las elecciones por ahí, yo podía decir, era un proceso de 2 a 3 meses. Pero ahora he oído personas que me han estado llamando, que tienen 4 meses, 5 meses, que no han recibido todavía la entrevista. Pero sí, sí, es seguro. Y yo pienso que lo más que se puede tardar es 5 o 6 meses, lo más. Otra cosa, lo que sí está tardándose quizá, lo que quiero decir es que cuando usted llena la aplicación, y vamos a decir, la echamos con el fee waiver para que se la den gratis, después que usted la echa, tarda como 2 o 3 semanas, ya usted va a tener respuesta de inmigración. Si usted no tiene respuesta, usted echó su aplicación, el paquete, que yo se lo doy en un paquetico que no tienen que hacerle absolutamente nada. Nada más echarlo en el correo. En el correo solamente. Porque alguna vez uno se distrae, puede perderlo, puede mandarlo a la dirección equivocada, yo me cuido de que todo eso vaya bien. Si usted echa ese paquetito en el correo, yo le digo también, pónganle sello, pésenla, porque un cliente la echó sin estampilla y después a los 3 meses no me ha llegado nada, nunca le iba a llegar porque no le echó, se perdió, entonces le echamos de nuevo. Pero sí, se cogería como 3 semanitas antes de usted recibir la primera noticia de que se la van a dar gratis, y como 4 semanitas o 5 semanitas diciendo si es elegible para que se la den gratis. Y después de ahí, para la huella digital es algunos 1 mes, 2 meses, y después de ahí es que coge el tiempo. Como si vas a coger 6 meses, entonces después que se saque la huella digital es que puede coger 3 o 4 meses más. Claro que sí, ellos le envían todas las informaciones directamente a la casa por carta, dejándole saber cuáles son los pasos que deben hacer. Y a dónde, cuando ellos le mandan la cita para ir a inmigración, ellos le mandan a decir la hora, le mandan a decir dónde tiene que ir, y todo. El único, tú sabes, la inconveniencia es que también le dan tiempo. Okay, le dan tiempo para ir, que porque el cliente tiene que estar buscando transportación, que no hay mucha transportación para ir para allá, y es un poquito carito. Yo digo a las personas que vayan que les es gratis, lo único que ustedes van a tener que pagar es la transportación, porque son como 3 viajes que tienen que dar a Filadelfia. Que quizás si nosotros pues nos hacemos sentir aquí, más personas se hace ciudadana, más personas vota, más personas, podemos decir, quizás algún día tener algún centro aquí que no tengamos que salir. Que estar fuera, viajando hasta de hecho, ya tenemos muchas ceremonias de naturalización aquí, como de antes eran 2 meses en el año. Ahora vamos a tener 3 y 4 en el año para facilitar eso. Bueno, para facilitar a esas personas que no tienen el medio para poder llegar a Filadelfia, los puedan hacer aquí. Es un poco tedioso, sí. Benita, hay muchas personas que tienen la confusión de, yo estoy en el proceso de mi ciudadanía, no puedo viajar, no puedo salir, no puedo hacer nada. Las personas, mientras están haciendo ciudadana, ¿pueden salir del país? Definitivamente sí, pueden salir. Si usted tiene su residencia al día, usted puede salir cuando usted quiera. Durante el proceso de naturalización, el riesgo es que si usted sale, le llega un appointment y usted pues se lo pierde. Pero eso no quiere decir que se lo pierde para siempre. Cuando si usted no se tarda mucho, pues usted viene también y puede mandar que le manden, llamar, que le manden otra cita. Es decir que no hay por qué no viajar cuando usted esté aplicando para la ciudadanía. Usted puede ir. Ahora no salgan con su residencia vencida porque va a ser un problemita para venir. Para regresar. No creo que tampoco lo dejen en el país, pero no lo van a dejar venir hasta que no la renueve. Y yo me imagino que renovarla en los países de nosotros es más difícil que aquí. Es un poco más complicado. Y el dinero que también, tienen que ir a la embajada y todo el proceso. Eso debe ser un atareo más grande. Yo me imagino que sí. Así que si van a salir del país, háganlo con los papeles en regla para que no tengan problemas al regresar. Y no renueven pasaportes. Si se van a ser ciudadanos y no van a salir del país,
no vayan a gastar un dinero de barde, no vayan a renovar el pasaporte de nuestros países, porque realmente si usted se está haciendo ciudadano, usted va a tener que viajar con un pasaporte americano, como nosotros lo llamamos, americano. Sí, Benita, y de nuevo, menciónanos el precio, porque muchas personas dicen que el precio para hacer la ciudadanía para aquellas personas que no cualifican para el programa del fee waiver, ¿cuánto es el precio y si vamos a saber si el precio va a aumentar para poder hacerse ciudadano? Todas las aplicaciones de inmigración aumentaron ahora el 23 de diciembre. La ciudadanía está costando, estoy hablando aquí, el total de la ciudadanía, incluida la fingerprint, la huella digital, que antes del 23 de diciembre eran 680 y ahora es 725. Aumentó la ciudadanía, específicamente aumentó $45. La renovación de la residencia, que son las dos aplicaciones que yo más trabajo, uh-huh, aumentó, era 450 con las huellas digitales y ahora está en 540. Ok. Es decir, okay, que todas aumentaron, y hay algunas que aumentaron desorbitantemente mucho, porque cuando una persona se hace ciudadana y tiene un hijo menor, ese niño sale siendo ciudadano, uh-huh, por su padre, ¿verdad? O su madre. Pero esa aplicación, si usted no está cogiendo ayuda pública, o sea, si usted no puede probar que usted está por debajo de la pobreza federal, de antes era $600. Pero ahora esa aplicación aumentó a $1,170. ¡Wow! Nada más. O sea, hubieron como dos o tres que aumentaron muchas, pero esa aumentó bastante. Prácticamente el doble. Al doble, wow, sí. Nada más faltaron, ¿cuánto? ¿$30 para el doble? Bueno. Sí. Es sorprendente saber que los precios cambiaron así, probablemente porque no es una sola persona, sino son dos, entonces ellos quieren beneficiarse de eso. Sí. Y muchas personas, pues porque tienen la necesidad de convertirse en ciudadanos, hacen estos procesos y no tienen otras facilidades. Sí. Benita, tú nos estabas mencionando al principio esas personas que no pueden tomar el examen en inglés porque tienen una dificultad o porque no saben inglés. ¿Nos pudieras decir de nuevo quiénes son estas personas que tienen son elegibles para poder tomar el examen en su idioma natal? Sí, hay una forma, que es la forma N648, y esa se llama certificación médica para exoneración del examen. La persona, para usar esa forma, tiene que tener una discapacidad mental en la cual no le permite aprender, no le permite aprender inglés y no le permite aprender historia, uh-huh, que es lo que es del país que se da. Porque toda persona que no tiene 15 años aquí con residencia permanente, es el mínimo que yo digo, tiene que cogerlo en inglés. Porque esa es, no, un paréntesis aquí es, y es que no hay excepción para persona cogerlo en su propio idioma por la edad. Usted puede tener 100 años y si usted no tiene los 15 años de residencia permanente aquí, usted no es elegible para recibirlo en su idioma. Entonces, esto tendría que tener 100 años y una discapacidad para usted poder usar la forma, uh-huh, N, si no tiene los 15 años de residencia permanente. Entonces, para poder usar la forma N648. Esa forma tiene que ser llena por el doctor. Okay. Tiene que ser firmada por el doctor. Es una forma un poquito, yo diría, no complicada, porque si la persona tiene la discapacidad, no es complicada, pero que debe de ser bien llena. Y los doctores, tú sabes que están muy ocupados, uh-huh, algunas veces pues se les pasa cositas. Yo tengo la experiencia de ver si la forma está bien llena, uh-huh, pero no tengo la experiencia de evaluar una forma, porque yo no soy doctora, ni tampoco la gente de inmigración, sí, ¿verdad? Claro. Entonces yo le digo a la gente, bueno, tráigame la forma para yo ver si está bien, si está llena, completa, uh-huh, y más o menos veo que, porque la forma dice
ponga el diagnóstico, los exámenes que se le hicieron para llegar a ese diagnóstico, tiene que poner el doctor todo uh-huh. eso. Y después el doctor tiene que poner su licencia, su nombre y todo. Es una cosa delicada. Es bien delicada, minuciosa. Sí. Cada detallito es bien importante en sí. la aplicación. Entonces, esas personas, tiene que tener la persona su incapacidad para no poder aprender, y el doctor tiene que testificarlo. Una vez que el doctor testifique eso, en esa forma, la firme y todo, y vaya, porque cuando yo te pregunto, ¿de qué color es este papel? Pero tú me dices, ah, no, porque es diferente color, y que yo qué. No, ¿de qué color es el papel? ¿Tú uh-huh. me entiendes? Entonces, si tú, la forma dice, ¿cuál es el diagnóstico de la persona? Y el doctor le da una formita, pero no le dice el diagnóstico, entonces no está bien llena. Uh-huh. Considero yo, y yo creo que la gente de inmigración también. Entonces eso es lo que estamos buscando, que la forma sea bien llena y que para que la gente de inmigración pueda aceptarla. Porque si supiera que en estos días vino un cliente a la oficina y me dijo, ay, Benita, yo no sé si esto es verdad, uh-huh. él me lo dijo el cliente, y me dijo que conoce una persona que lo mandaron a un médico de inmigración. Tú sabes que el Social Security hace eso, que manda. Sí, ellos envían directamente sí. a la gente que ellos ya están certificadas, básicamente, uh-huh. es lo que yo tengo entendido, que ellos aprueban a esas personas y ellos los envían directamente a donde sus doctores en específico. Pues me dijo ese cliente que inmigración de que está haciendo eso. Yo no sé si es verdad. Wow. Tú sabes, es un poquito complicado, por eso yo le digo a la gente, a los doctores, no, si usted tiene, y al cliente, si usted tiene esa condición y el doctor lo certifica, no hay problema, porque el doctor va a ser responsable de lo que puso ahí. Claro. Entonces, sí. pues, esas personas pueden coger en su idioma, también en su propio idioma, pero tienen que llevar un intérprete. Oh. Porque okay. que eso mucha. No necesita. Sí. Imagínate, somos muchos países, mucha lengua, uh-huh. y que ellos tengan un intérprete para cada lengua que iba a llegar. Debe ser difícil, claro que sí. Sí. Benita, ya para cerrar, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, las personas que estén interesadas en llenar la aplicación, que necesiten ayuda porque no entienden el inglés o porque no saben cómo llenarla y quieren asegurarse de que hagan el proceso correcto, ¿dónde pueden conseguirte? ¿A dónde deben llamarte, hacer una cita contigo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, nosotros, mi nombre es Benita Mejía y mi número de teléfono es el 610-370-7459. También por email han habido juventud que están trabajando y ellos me mandan la forma llena por email y yo se la reviso, y yo es bien eficaz también para la persona que sepa navegar en computadora. Y mi email es bmejia@cjplaw.org. Eso es bmejia@cjplaw.org. Okay. Entonces, también la juventud, que muchas veces porque están estudiando o porque viven lejos, Custán, otro estadito que le es difícil para acá, pues ellos lo que hacen es que la llenan, me la mandan, se la reviso y yo se la mando para atrás. Claro que sí, claro que sí, Benita. Y pueden ir directamente a la oficina que está sí. ubicada en el 501 de la Washington Street, en el sí. mismo edificio del Centro Hispano, en el tercer piso, la oficina 308. Sí, pueden ir directamente allí y Benita atiende. ¿Tú atiendes en las mañanas sin cita? Estoy atendiendo ahora. Si supiera que yo estoy llamando a la comunidad que no se pare de aplicar para la naturalización, porque los beneficios siguen igualitos. Nada ha cambiado hasta ahora. Uh-huh. Lo que todos tenemos incertidumbre en este momento, pero nada ha cambiado hasta ahora. Entonces, sigan aplicando. De antes yo tenía una lista de espera como de un mes para llenar una aplicación, pero ahora apenas de 2 días quizás. Es decir que sí, están los mismos servicios, y yo pienso que también cada vez que nosotros nos registramos y nos hacemos ciudadanos, estamos diciendo, aquí estamos, somos parte de este país, y somos parte de este país. Entonces tenemos que mostrar que somos parte de este país. Claro que sí, tenemos que llevar nuestra voz afuera, demostrarle a todas esas personas de que los latinos y también no latinos que vienen de otros países quieren ser parte de este país, son parte de este país. Queremos cooperar. Lo único que no tenemos
todas las leyes a nuestro favor, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Entonces, pues esas personas deben hacerse escuchar. Y si tienen la oportunidad de hacerse ciudadano, con muchísimo gusto, Benita Mejía les ayuda. Sí. Estoy aquí Ella para llena servir las a la aplicaciones comunidad. Para ustedes, les dice si pueden calificar para obtenerlas gratis los ayuda a través de todo el proceso, les dice dónde deben ir, los refiere a dónde, si tienen algún problema criminal. Si tienen problema criminal, llámenos, que nosotros también vemos a ver cuáles puede afectarlo. Si tenemos una abogada de inmigración, yo ahora mismo la consulto con ella, y si no lo referimos a donde, si son problemas muy serios, que nosotros, porque como no trabajamos con problemas criminales, pero tenemos personas serias que pueden ayudarle. Entonces, las personas que tengan algún problema, porque realmente ahí estamos, cualquier cosita uno no la está buscando, pero puede llegar. Uh-huh. Entonces, por eso no te quita a ti de que tú seas una, no te puede decir que tú eres una mala persona por eso. Hay cositas muy pequeñas que usted ha sido detenido o que ha sido arrestado o qué sé yo, que lo agarraron quizás tomando una cervecita, pero no tenga miedo. Eso también tiene, todos los problemas tienen soluciones. Claro que sí. Claro que sí, como Benita Mejía lo dice, todos los problemas tienen soluciones. Y pues nosotros en el Centro Hispano estamos para servirles de apoyo a muchas dudas, preguntas que ustedes puedan tener. Benita, de la misma manera, para aquellas personas que tengan problemas de inmigración. Y también sus compañeros de trabajo están asistiendo a las personas, como Colín, que estuvo con nosotros y nos en uno de los programas nos habló acerca de las personas que de aquellos estudiantes que no tienen documentos y quieren seguir aquí en el país como estudiantes. Ella los ayuda con eso, y también, como Benita mencionó, en algunos otros problemas civiles ellos les pueden ayudar. Sí. Así que estamos para servirles en el 501 de la Washington Street. Mi nombre es Bárbara Bonilla. Muchas gracias, Benita, por estar aquí muchísimas con nosotros el día de hoy invitarme. Y por informarnos acerca de todo esto. También a Anabel por informarnos acerca de la preparación de impuestos. Y ya saben, pueden llamar al Centro Hispano al 610-685-1265 para hacer una cita para preparar sus impuestos, y con muchísimo gusto nosotros le vamos a ayudar. Que tengan muy buenas tardes y gracias por estar sintonizando el Centro Hispano Presenta. Hasta luego. El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You.